En este lunes 13 de junio reciban el cordial saludo de quienes hacemos el equipo de Notigirón, el enfoque semanal del Cantón, semanario informativo gironense que tiene como matriz la señal televisiva por cable de Girón TV. En directo estamos también en achiras.net.es y en redes sociales. Y se retransmite por Chabelo TV desde el martes. Compañeros, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Respetable teleaudiencia, buenas noches y bienvenidos. Este es un programa categoría A, apto para todo público, con contenidos I, informativo, O de opinión, y F, formativo, educativo y cultural. Usted puede participar llamando al 2275-573 para hacernos saber sus inquietudes, comentarios, denuncias, o también por mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También están disponibles nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Aquí iniciamos con el recuento informativo de carácter público de lo ocurrido en Girón en la semana comprendida entre el 7 y 13 de junio. Eloy nos detalla los titulares. Frentistas de calles regeneradas acudieron a socialización en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. CIBEBES y CNH de Girón homenajearon a los niños. El 26 de junio se inaugura cubierta junto al parque infantil. Ladrones se llevaron las cuatro llantas de un vehículo. Impacto de en reducción presupuestaria podría ser mayor este año en el municipio. Gobierno autónomo descentralizado aprueba convenio con EMAIC para cobro de tasa por recolección. CNT anuncia trabajos para mejorar servicio de telecomunicaciones en la comunidad de Zapata. Y conozca el itinerario para la finalización del año lectivo. En esta noche, por cortesía de Tierra y Mar Restaurant, localizado a 200 metros del Colegio Ciudad de Girón, en la antigua vía Girón-Cuenca, por celebrarse el Día del Padre, sorteamos entre todos quienes llamen desde este instante una orden de consumo de dos platos a la carta. Pueden llamar al número telefónico 2275-573. Está habilitado. Al finalizar este espacio, procederemos al sorteo. El Corpus Christi, y quedó pendiente la semana pasada presentarles un video con imágenes de la procesión desarrollada el domingo 5 de junio, la cual se cumplió bajo una fuerte lluvia, la cual no quebrantó la fe de los asistentes.
A las 18 horas del martes 7 de junio, en el Salón de Sesiones del municipio de Girón, se cumplió la reunión convocada por el GAT para socializar la recuperación de la inversión con propietarios fintristas de inmuebles localizados en las calles regeneradas en torno al parque, iglesia y municipio. La obra terminó costando el doble de lo proyectado inicialmente. Ello se debe a exigencias de la ley, se manifestó. Para asumir esta responsabilidad que ya fue socializada en la régimen anterior, que la hemos ejecutado nosotros con las consideraciones del caso. Si hay algunas imperfecciones, tenemos que irlas corrigiendo, pero es una de las mejores obras que se ha podido hacer para el Centro Histórico de Girón, ¿no? Porque esta obra como tal debía ser rechazada. El momento que se invierte en obra pública, tiene que ser esos valores recuperados. Estos valores realmente han sido invertidos por la municipalidad, las cuentas son públicas, puede esa información solicitarse directamente a la alcaldía para que se le entregue a la ciudadanía, hasta el último centavo de lo que se ha invertido, por un hecho lineal. Cualquiera de los que estamos aquí podemos tener el derecho de decir, por favor, revisen los valores. Pido yo, podamos detectar, por ejemplo, el predio, sobre esto que se revisen los valores. Y de esa manera, para que se queden de manera totalmente tranquilos, conscientes de lo que van a pagar. Esta obra arranca su proceso de contratación a finales del 2013 y concluyendo con la adjudicación del contrato al ingeniero Fabián Gerbes. El monto de la obra fue de $356,000. Hay la transición a la nueva administración. La nueva administración se hace cargo prácticamente de la ejecución de la obra. Me imagino que en este término, para la ciudadanía fue socializado este monto, el de $356,000. Aquí vienen las salvedades del caso. Mientras duró el lanzamiento de la obra, el llamamiento a concurso y la adjudicación de la obra, hubo un decreto presidencial que todas, absolutamente todas las obras de regeneración urbana tienen que contemplar el soterramiento de las redes. Pero al entrar en vigencia el decreto presidencial, queda insubsistente ese estudio en el base en el cual se calculó las cantidades de obra. Es decir, de las cantidades que estaban contratadas, 2 kilómetros de tubería, terminamos soterrando 10 kilómetros de tubería. Y esto ha generado el incremento de la obra. Igual, en los estudios estaban contemplados que luego de las respectivas obras hidrosanitarias íbamos a sentar el adoquín de piedra sobre arena. Cuando nosotros le pedimos al consultor que se ratifique en los estudios entregados, el consultor no se ratificó. Al ver la magnitud de esta obra, tomamos la decisión de actualizar los estudios y tuvimos que realizar un contrato complementario para ya no asentar solo sobre arena el adoquín de piedra, sino para asentar sobre lo que corresponde, dado el caso del tráfico que iba a tener el centro de Girón. Optamos por una cama de 8 centímetros de hormigón. Por lo tanto, eso es lo que genera una diferencia entre el precio contractual y el precio realmente al que llegó la obra ejecutada. Ese costo de 2-4 ductos a 16-19 ductos realmente es elevadísimo. La ventaja que se sacó de esto es de que nosotros cumplimos con soterrar y la CNT suscribimos un convenio y ellos pusieron la contraparte de ellos de 300 y pico de miles de dólares de la fibra óptica que está ya colocada en este momento en estas tuberías soterradas, o sea que no fue un desperdicio. En 2015 ni 2016 la empresa eléctrica no tenía, esperamos que en 2017 cumplan con el soterramiento de la red. Parte de los incrementos de obra también fue levantar tramos del alcantarillado para volver a hacer, con todo lo que da la ley, con reajuste de precios, con todo. La obra alcanza 660.311,22. Se han tomado
vuelvo y repito, todas las precauciones del caso para que esta obra no dure ni 5 ni 10 años, que dure lo que nos da el estudio, que son aproximadamente 30 años. El monto a recuperar es por 486.560,40. Únicamente esto se hace en base a la relación de los costos directos. El plazo es para 7 años, el número de cuotas son 14 años, el periodo de emisión es julio 2016 y enero 2023. En este mismo tema, los contribuyentes están conscientes de su obligación, pero consideran que no hubo la suficiente información y socialización al momento de la actuación o de la actualización del proyecto y los costos que ello iba a representar. Claro, en este caso, lo mío no fue hecho alcantarillado ni agua potable, yo ya hice antes que hiciera. Está contemplado dentro de... ¿Por qué? Porque es solo la vereda que hicieron el agua, yo hice el alcantarillado. Si nosotros necesitamos recuperar los pozos, recuperar los sumideros, si se ha hecho un sumidero más porque dejamos sumideros cada 50 metros, entonces eso hay que diferenciar de la obra que es la cometida en sí. El avalú está 5 veces más que el avalú. Le soy sincero. ¿Cómo hicieron los cálculos? El avalú tiene que ver para las obras comunales. Pero lo que es vereda, si usted tiene 20 metros de frente, pues, los 20 metros es directo el costo. Yo pregunto, yo tengo 5 metros. Se dice que es proporción frente. El frente ya avalúo. ¿Qué deberían haber hecho? Sí, todo el pasillo. Hoy no han hecho absolutamente nada. El dos cortecitos. Eso. 40% en función del frente y 60% en función del avalúo. Y el tema del municipio, del parque, porque han hecho todo esta parte. ¿A quién le carga? Eso absorbe el municipio. Sí, explicarles por favor que la información está totalmente disponible para los detalles. Si tienen alguna inquietud por los cálculos, cómo está dado con el arquitecto Vinicio o con la ingeniera Carmen Fares, va a estar totalmente disponible la información. Necesitamos saber exactamente cuánto es los frentes que asume la municipalidad y cuánto es el costo, porque si vemos que se va a recuperar 660 mil y lo que se está cobrando a los rentistas, aparte de la municipalidad, son 486 mil. Eso significa más o menos unos 170 mil dólares que de la municipalidad. Sí, no sé si me permiten. 170 mil dólares que no se comparece ni siquiera con lo que con el precio que tiene la vicaría, por ejemplo. Entonces yo creo que si es que están cobrando, si se va a recuperar esto, se tiene que recuperar proporcionalmente. Y cualquier dato, ingeniero, con todo respeto, lo que se les pida, por favor, ayúdenos este momento. No nos remitan a que luego nos vayamos, porque luego no les encontramos si quieren. Claro, no, doctor. El total de la inversión es de 753.841,78. El monto a recuperar, como lo establece el ordenanza vigente, costos indirectos, es por 660.311,11. Pero de todas maneras, lo que sí quiero dejar muy en claro es la responsabilidad absoluta con la que se han llevado los trabajos, porque ante todo está en un ejercicio cívico, aparte del tema profesional. ¿Está tomando en cuenta que se va a volver a pagar lo que ya se pagó? Si usted desea ver exactamente qué es lo que está cobrando, puede irse a la oficina del ingeniero. En algunos tramos, si es que se calzaron las veredas, se hicieron un poquito más anchas. Si se acostó un poquito, por eso deben estarle asomando rubros de vereda, rubros de bordillo en algunos lugares que anteriormente ya tenían vereda. Dispuestos, por suerte, todos quienes hemos estado en esta labor, está el ingeniero Vallejo, está el arquitecto Alvear, y quienes hemos hecho toda esta actividad, toda la documentación está aquí, a prueba de todo. Si hay algún error, que humanamente lo puede haber, pero con toda la disponibilidad para atender en este caso. Este recibe una obra, aspiramos también a hacer en este año algunas más, igual va a tocarnos eso, pero ya nos está manifestando, vale la pena avisarles ya cuánto va a costar, ¿no? Les invitamos nuevamente a marcar el 2275-573 para el sorteo de dos órdenes en restaurante
tierra y mar, que por el Día del Padre quieren hacer esta entrega de este regalo. Restaurante Tierra y Mar está localizado a 200 metros del Colegio Ciudad de Girón, en la vía antigua de Girón hacia Cuenca. Llame este momento y al final de la programación estaremos sorteando dos platos a la carta para que se sirvan este día domingo, Día del Padre. Recuerde que en todo el país está a la venta el disco del artista gironense Marcelo Lalbay. En Girón, pídalo en las oficinas de achiras.net.es por un valor de $9.99. La mejor manera de apoyar al talento artístico es adquiriendo el disco original. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Tenemos un boletín por parte de la Municipalidad de Girón, donde informa sobre los pagos de impuestos ciudadanos. El Departamento Financiero del GAD Municipal de Girón notifica a las personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad que al haber finalizado el plazo para el pago de patente municipal y activos totales. La patente municipal se informa que el personal municipal procederá a realizar inspecciones en los locales comerciales, en el centro cantonal y en las parroquias urbanas de Girón a partir del 10 de junio del 2016, ante lo cual se solicita a la ciudadanía proporcionar la información que se requiere por parte de quienes realicen las inspecciones. En los activos totales se recuerda también a la ciudadanía que el cumplimiento de las obligaciones a tiempo evita la suspensión de servicios y pago de multas e intereses.
Del Colegio Alejandro Andrade Cordero nos mandan la siguiente comunicación que dice: la Junta de Remate de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero comunica que el día lunes 20 de junio del 2016 a las 11 horas en la cancha de fútbol del plantel se desarrollará un remate al martillo de 3 cabezas de ganado, valor del avalúo $1,000. Lo firma el licenciado Patricio Murillo, delegado, y la licenciada Gloria Tirado, secretaria. Invitamos a la colectividad gironense a la presentación de la tercera edición de la revista semestral Girón 360, acto a cumplirse el viernes 24 de junio en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, con motivo del aniversario número 192 de la cantonización de Girón, que al igual que otros 32 cantones del Ecuador, se dio el 25 de junio de 1824, en cumplimiento a la Ley de División Territorial de la República de Colombia. Todos cordialmente invitados, y quienes no puedan acudir podrán seguir el programa en vivo y directo por Girón TV y achiras.net.es en internet. Un nuevo hecho delincuencial se registró al amanecer del miércoles 1 de junio en este centro cantonal. Esta vez los malhechores se sacaron las 4 llantas de un vehículo que permanecía estacionado en la calle. Según relatos, el propietario del automotor, al sentir algo anormal, salió y en ese instante huyeron los delincuentes, dejando la llanta de emergencia, un teléfono y un cuchillo. De inmediato se dio aviso a la policía, sin embargo, no se pudo dar con los responsables. El caso está en conocimiento de la policía judicial para las investigaciones, se ha podido conocer. Al día siguiente, jueves 2 de junio, en otro sector de Girón, según versión de una ciudadana, fue sorprendido un individuo que estaba merodeando sospechosamente por un camión estacionado. Luego intentó abrirlo. La propietaria hizo bulla. El hombre, al sentirse delatado, simuló estar orinando en la llanta y huyó. De la misma forma, se llamó a la policía para que tomen procedimiento. La ciudadana dice tener evidencias de que el sujeto no realizaba una necesidad biológica, sino intentaba abrir el carro. Estos hechos, a decir de los testigos, no son los únicos y relatan que hay otros casos que no son denunciados por temor a represalias. Incluso se manifiesta que tienen informaciones de cierta banda de antisociales que estarían operando en Girón. De allí el llamado a las autoridades a controlar y más aún obtener resultados de los actos delictivos presentados en esta zona. Niños que acuden a los programas CIBEBES y CNH del MIES en la zona de Girón fueron homenajeados el pasado jueves. El acto inició con un desfile y concluyó con el programa social en el local del CIBEBE Girón en la calle Juan Veintimilla. Representantes de los niños los acompañaron y recordaron sus derechos. Madres de familia certifican que reciben beneficios de estos programas. Bueno, es una estrategia que están manejando para el buen vivir, garantizando el bienestar de niños y niñas a nivel nacional. En este caso estamos haciendo eventos en todas las localidades donde que existe tanto la modalidad CIBEBE y CNH. Sí, en este caso prácticamente es todos del Cantón Girón y las localidades que pertenecen al mismo. Están ahorita lo que son los 6 CNHs y el CIBEBE de aquí del Cantón. Los CNHs pues están Santa Marianita Leo Capa, Cooperativa Lenta, Asunción Santa Rosa, también está Florida Progreso y también está San Gerardo Bastión. Son modalidades que involucran activamente a las familias, o sea, no es de garantizar el desarrollo infantil de ellos, donde que está tanto nosotros como educadores, coordinadores, las familias y la sociedad, en este caso la comunidad, por eso hicimos el desfile. Que estamos reunidos para, pues por supuesto, garantizar los derechos de los niños y las niñas en las políticas públicas que el Estado lleva garantizando todos estos derechos, y es por eso que nos hemos reunido para realizar este evento muy importante, este espacio para los niños y las niñas. Cada unidad de atención, cada educador CNH atiende a 60 niños, unas familias de 55 familias por cada unidad.
comunidad. Multiplicado por el 6, son 6 por 6, 36, 360 niños y unos 350 familias que se atienden a nivel del Cantón Girón en lo que es NH. En los IBB, 40 familias y 40 niños que está lo que nos normaliza en el número exacto de niños y niñas. Bueno, la asistencia sí ha habido numerosamente al 100% porque hemos estado coordinando, hemos estado programando, están las familias contentas, están a un 95% de familias para cada uno de ellos, que hemos estado pues de tal manera dando una prioridad a los niños y a las niñas, recalcando una vez más los derechos de cada uno y el buen trato que siempre tenemos. Yo tengo a mi hijo, ya va a ser un año. Yo utilizo por el momento que yo trabajo, tengo mi negocio y no puedo atenderle a mi hijo. Tengo que trabajar, cocinar, y por el motivo que yo le dejo aquí, porque es una buena alimentación, los cuidados son muy buenos, están aquí con los chequeos en el hospital, viendo el peso, la talla. O sea, es un beneficio muy lindo para mí, o sea, me beneficia a mí por mi trabajo. No tengo quejas sobre esto. Parece muy bien, pienso que es muy, muy bueno pues para los niños, para que vayan desarrollándose ellos mismos así. Y les recordamos que a quienes no están dentro del centro cantonal, que no reciben la señal de Girón TV, estamos en directo a través de www.achiras.net.es y también en el Facebook de Achiras. Y de hecho, nuestros saludos a quienes están siguiéndonos en el Facebook, a Diego Pinos, Marcelo Lalbay, Giovanni Ayabaca, Albi Naranjo, Ángel Morocho, Criollo Luis, Jorge Maita, Pancho Luna, Vicente Hernández, Santiago Ramón, Patricio Patiño, Quispe Leo, Brian Cajamarca, Cristian Gustavo Shawi, Felipe Maldonado. Saludos cordiales a todos ustedes. Para el domingo 26 de junio, el GAD municipal de Girón tiene previsto la inauguración del techo sobre las canchas junto al parque infantil. Paralelo se desarrollará el cuarto festival de la Chira, así lo dio a conocer el alcalde José Miguel Ushka. Primero me complace decir que Girón es uno de los cantones que poco a poco van cumpliendo con una obra importante de tener espacios públicos, recreativos y deportivos importantes. Como ustedes saben, el Coliseo es el único cantón que tiene este maravilloso lugar. Luego ahora en este año concluimos ya el tema de la cubierta social y cultural. Va a tener un piso excelente para que no haya primero los problemas del polvo, el problema de la basura, más bien va a ser muy, muy saludable el piso, que va a ser para tres canchas de boli y un espacio que va a ser también para niños, que puede ser también para bailoterapia. Va a tener una malla incluso para que no la pelota no se vaya a la calle y los niños a veces puedan tener algún accidente. Esperamos que este domingo 26 tengamos una gran inauguración. Queremos unirnos del programa que tenemos con el Festival de la Chira. Los compañeros cuerpos de bomberos también van a poner al servicio de la sociedad el nuevo vehículo de auxilio, que es excelente, que es una obra que también apoyamos. Y junto a ello queremos también, por el Día del Padre, por el Mes del Padre, ofrecer a la sociedad, a nuestro querido cantón, tres canchas de boli y la cancha múltiple infantil. Probablemente estamos coordinando en este tema. Este 26 vamos a hacer una gran fiesta porque es un espacio saludable que ofrecemos a la sociedad y al tema también social, cultural, religioso, que va a estar abierto para todos, con iluminación, con todo el tema que de una un espacio que tiene todo un pasadizo para que la población pueda subir o bajar por el otro lado. Asimismo, anunciarles desde ya, está ya lanzado las compras públicas, todo lo que es de la otra regeneración, lo que es el parque infantil, todo ello viene a una regeneración. Por eso me alegra de que estas obras vayan en beneficio de la niñez, de la juventud, de las personas mayores, de todos, de la mujer en especial, que pueda estar un rato. Van a venir todo lo que son juegos biosaludables, también para que todos podamos hacer algún tipo de ejercicio. Y así creemos que vamos cumpliendo en el equipamiento de nuestra ciudad, dando estos espacios públicos para las niñas, para la juventud, y hacer que nuestro pueblo sea bonito y junto a ella las tres calles que se van a regenerar.
Hacemos una pausa publicitaria, ya regresamos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Nos esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, vistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a La Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Personal del Área Técnica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, de la provincia de La Suay, trabajará en la migración de un nuevo nodo de última generación para optimizar el servicio a 96 clientes en el sector de Zapata del Cantón Girón, se ha manifestado a través de un boletín de prensa de la CNT. Los trabajos de migración beneficiarán con el servicio de alta tecnología y conectividad de telefonía e internet fijos que la CNT brinda en este sector. Los habitantes de esta localidad, además de contar con el servicio de telefonía fija, podrán acceder a la comunicación local, nacional e internacional mediante su navegación en la red, conocer sobre temas de interés, realizar consultas, informarse de nuevas tendencias mundiales, etc. Luego de cumplido el trabajo, se restablecerá de manera normal las conexiones. Quien desee conocer sobre estos beneficios y servicios de la corporación pueden comunicarse al 1-800-100-100 o visitar la página www.cnt.gov.es, concluye el comunicado. Con 4 votos a favor y 2 en contra, se aprobó el convenio entre el GAD de Girón y la EMAIC para la recaudación de la tasa por recolección de basura y aseo público. Los concejales Ávila y Benalcázar de Pachacuti votaron en contra por considerar que no existe claridad en cuanto a la forma de recaudación. Por su parte, el abogado municipal manifestó que la ordenanza está publicada en registro oficial.
Bien, el convenio que se suscribe entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y la empresa pública municipal mancomunada EMAI EP, específicamente tiene que ver con la relación a la ordenanza que está plenamente aprobada y está ya dentro de los registros oficial publicada. Los compromisos del GAD municipal, el punto 1, con la información relacionada a montos y sujetos pasivos de la tasa que deberá proporcionar la EMAIGP al GAD municipal de Girón, emitirá las notas de venta o comprobantes de pago y recaudará los valores correspondientes a la tasa que deberá pagar los generadores comunes. Punto 2. El GAD municipal de Girón entregará los valores recibidos o recaudados correspondientes a la tasa a la EMAIGP mediante depósitos en la cuenta bancaria que se mantiene en el Banco Central del Ecuador hasta el 15 o primer día laborable de la segunda quincena del mes. 3. El GAD municipal de Girón entregará, cuando la EMAIGP lo solicite, los cuadros estadísticos de facturación y recaudación de la tasa. Y 4. El GAD municipal de Girón permitirá al personal autorizado del EMAIGP el acceso a la información sobre la emisión de las notas de venta o comprobantes de pago, recaudación y pago de tasa para efectos de comprobación de datos y valores recaudados. Así también vemos que la EMAIGP tiene 8 puntos a los cuales se compromete. Entre ellos tenemos que proporcionará al municipio y sus funcionarios el acceso para la misma a través de las recaudaciones pueda realizarse la recaudación de planillas emitidas en el sistema comercial de EMAIGP. 2. Proporcionar toda la información que permita al GAD municipal de Girón el comprobar los valores de por la tasa a los generadores comunes que efectivamente reciban al servicio. 3. Realizar los trámites pertinentes al servicio de rentas internas. 4. Entregar antes del último día laborable de cada mes los valores a ser considerados para la facturación del mes inmediato siguiente. 5. Atender y solucionar máximo en el plazo de un mes los reclamos que formulen los consumidores de electricidad. 6. Ser la responsable de realizar toda la gestión de cobro de la cartera vencida. 7. Aceptar que el GAD municipal de Girón facture y retenga el pago por el servicio recaudado de la tasa. 8. Con el fin de aclarar ante sus clientes los valores cobrados por la tasa, se realizarán campañas publicitarias de información en forma conjunta, que dentro de la administración del convenio, que las partes de un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la suscripción del convenio, se designará un funcionario de cada empresa, o bueno, en este caso sería de la empresa uno y el otro parte del GAD municipal, para que actúe como administrador. Y esto viabiliza ya la autorización para que la empresa pública suministrará toda la operatividad para el cobro. Con este convenio, recuerden que siempre se buscó alternativas de cómo cobrar a la gente, a los predios, a los ciudadanos que están en las comunidades, en las parroquias. Con este convenio yo entiendo que la única vialidad que está dando de cobro es a los usuarios, en cambio, del agua potable. Entonces, si estoy equivocado, yo sí solicitaríamos que se dé más detalles de cómo va a funcionar realmente el convenio. No está muy claro, vale la pena dar un poco más de datos. La ordenanza que nosotros aprobamos no es la recaudación a través de la empresa eléctrica, es a través del consumo del kilovatio por mes. Porque realmente esto es un convenio, como lo indica, para poder convertirnos a nosotros en un punto de cobro o de recaudación. Yo creo que sería más un punto de cobro aquí en el municipio, pero ellos tienen que darnos todos los datos, toda la información necesaria del consumo para que puedan cobrar aquí. Eso después quizás va a generar, aunque en el convenio se especifica de que ellos serán los responsables de todo, del arreglo de todo esto, pero recuerden que al ser un punto de recaudación, nos convertimos también directamente como corresponsables de esto. Van a venir los reclamos desde el municipio. Entonces, sí quisiera que previo a iniciar con el cobro, en este caso, pues exista ya todo este análisis, este filtro,
Esto debía haberse hecho ya en administraciones anteriores, ya se hubiera tenido esta cultura del aporte. Con esta ordenanza, lo que la población aproximadamente al año se va a recaudar es sobre unos 40 a 50 mil dólares con la esperanza de que la mayoría pague. Bueno, vamos ahora con el itinerario de la finalización del año lectivo que ya está próximo. Los exámenes quimestrales serán del 23 al 30 de junio. Al finalizar se realizará la segunda minga por la educación. Con ello se cumplirán los 95 días laborables planificados para el segundo quimestre del año lectivo 2016-2017. El 1 de julio se cumplirán las juntas de curso y el 4 se publicarán las notas. Las clases de recuperación para los estudiantes que se presentarán a los exámenes supletorios y de mejoramiento tendrán lugar del 5 al 19 de julio. El Ministerio de Educación ha informado que los exámenes supletorios y de mejoramiento se cumplirán del 20 al 25 de julio. El 26 de julio las juntas de curso, el 27 la publicación de notas y el 28 de julio se conocerán los horarios para los exámenes remediales, que es una opción para quienes no cumplieron el puntaje necesario. Del 29 de julio al 21 de agosto los docentes tendrán vacaciones, reintegrándose a sus labores, en el caso de los docentes, el 22 de agosto. Desde este día hasta el 24 deberán receptar los exámenes remediales y publicar las notas el 25 de agosto. El inicio del año lectivo 2016-2017 está previsto para el 5 de septiembre. Este horario corresponde para los niveles hasta el segundo de bachillerato. Ahora les damos lectura a los horarios para el tercero de bachillerato. Exámenes quimestrales del 15 al 21 de junio, juntas de curso el 22. Los exámenes de grado tomados por el INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, serán desde el 5 al 14 de julio y la incorporación de los nuevos bachilleres será en las fechas comprendidas entre el 25 al 27 de julio. Los estudiantes que no completen los puntos necesarios se presentarán a clases de recuperación el 30 de junio al 15 de julio y los exámenes supletorios serán del 16 al 18 de julio. Ciudadanos nos han pedido hacer eco de estos requerimientos en el kilómetro 1 de la vía Girón Pasaje, sector Colegio Alejandro Andrade. La calzada está muy deteriorada, muchos baches. Esta arteria es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También en la intersección de la calle Sandes con la calle José Guaricela, tras el Estadio de Liga, y la calle Azuay, que comunica hacia la comunidad de Santa Teresita. Requiere mantenimiento, son múltiples los baches. Finalmente se solicita la atención al Parque del Barrio Las Rosas y el Parque Lineal junto a la calle Humberto Salamea. Bueno, y continuamos haciendo el llamado a que se inscriban para el sorteo de dos platos a la carta en restaurante Tierra y Mar para que disfrute junto a su papacito el próximo domingo. Las últimas llamadas vamos a receptar desde este instante al 2275-573. Luego de retornar de la pausa estaremos ya procediendo con el sorteo de esta orden de consumo por dos platos a la carta. Ya regresamos. En Calzado Sebastián te ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo.
Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La reducción del presupuesto municipal por parte del Estado en el año anterior fue de un 12% e igualmente se proyecta para este año, pero el impacto podría ser mucho más fuerte por las asignaciones que podrían ser reajustables. Con este antecedente, la Comisión de Presupuesto del GAT, la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación elaboraron un informe, el cual fue presentado en la sesión del Consejo. La reducción podría alcanzar al 29% en el año 2017. Hoy en día sabemos que las asignaciones se van a hacer cuatrimestralmente y son reajustables. Esto es en base al ingreso que también percibe el gobierno central. En años anteriores, pues conocemos, simplemente se establecía un porcentaje para estas asignaciones y no dependía de los ingresos. Hoy en día se ha cambiado la modalidad y creo que tiene la lógica correspondiente, ¿no? Igual los GATs municipales nos vemos en la misma situación de que el presupuesto sea reajustable en base a lo que nos asigna el gobierno central. Con esta preocupación, y también ya se dio inicio a las asignaciones del presupuesto 2017, en la que por obvias razones, pues las comunidades se encuentran muy preocupadas, ¿no? Entendamos que es una reducción del 29% para este 2017. Comparado al 2016, entonces es un impacto fuerte, pero que esa es la realidad. Y con eso tenemos que nosotros asignar el presupuesto y explicar a la gente, ¿no? Explicar y porque es lo que se debe hacer. Entonces, en este sentido, hemos tenido ya algunas inquietudes de parte de unas comunidades que con esto, señora alcalde, también nos preocupamos en que de pronto la asignación del presupuesto 2017 verlo de alguna manera la mejor posible de llegar a las comunidades por el hecho que ya se está realizando esta asignación. Sin embargo, pues se va a proceder normalmente como ya estaba establecido el cronograma, pero con el compromiso de los, en este caso, de los grupos que están asignando el presupuesto, que se dé la explicación real y clara para el entendimiento de todos. También el 25 de junio va a haber la asamblea, creo que es del KDC, si no me equivoco. Allí también se explicará a todos los directivos del por qué y cómo se está realizando o se va a realizar esta reducción. E incluso tenemos que tener claro que también para el 2000, del presupuesto asignado ya del 2016, se hará una reducción. Entonces, son cosas que se nos vienen, pero que no podemos evitar. Con respecto al presupuesto participativo, se ha asignado hoy y en base a la ordenanza que nos permite hacer con mínimo de la asignación del gobierno central de un 30%, pues con eso estamos ajustándonos para esta asignación. Anteriormente, en los años anteriores, se ha hecho con el 35%, por eso quizás en los dos últimos años se han asignado sobre los 800.000 para el presupuesto participativo. Hoy, actualmente, para el 2017 se asignará alrededor de 600.000. Conociendo también que el presupuesto del año anterior estábamos sobre los 5 millones, hoy se proyecta el presupuesto con los 3 millones y medio. Es una reducción muy notoria,
muy significante que afectará obviamente a todas las partes pues que somos estamos involucrados en esto. También sabiendas de que ya el presupuesto pues participa, el presupuesto general, el que se tiene que establecer, pues la asignación, la proyección debería estar ya para el 19 de julio. El anteproyecto es para el 20 de octubre y finalmente pues se aprueba esto en diciembre 10. Más que nadie sabe las condiciones económicas del petróleo y por encima del tema del terremoto, eso hizo que de una u otra manera retrase y por otro lado mero los presupuestos, ¿no? Estamos de regreso con ustedes y vamos a hacer el sorteo de una orden para de consumo para dos personas de platos a la carta en Tierra y Mar Restaurant. Esto está localizado a 200 metros del Colegio Ciudad de Girón en la antigua Vía Girón, Cuenca. Eloy, ahora sí, Tatiana, entre nuestros participantes, tenemos 35 participantes esta noche, vamos a hacer el sorteo. Para que vayan a disfrutar, aquí está, a degustar de un delicioso plato por el Día del Padre. Aquí tenemos el número 4. El número 4. ¿A quién corresponde el número 4? Uno de nuestros primeros. Ramiro Quesada. El señor Ramiro Quesada se hace acreedor a esta orden de Tierra y Mar Restaurant. Aquí en el Cantón Girón puede pasar retirando su orden el día de mañana en la oficina de Girón TV. Buen provecho al ganador en esta noche. Antes de finalizar, les vamos a invitar a escuchar música ecuatoriana con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Les presentamos el pasillo Chorritos de Luz del compositor Francisco Paredes Herrera y aquí tenemos este tema. Que lo disfruten. Thank you.
Estamos de regreso con ustedes. Les recordamos que para la presente semana, farmacia de turno es Farmacia Sebastián, ubicada en la calle 3 de noviembre, 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno. Pueden comunicarse al número telefónico 2275-453. Antes de despedirnos, les recordamos que el Colegio Alejandro Andrade Cordero invita al remate al martillo de 3 cabezas de ganado que se realizará el día lunes 20 de junio a partir de las 10 de la mañana. El valor referencial es $1,000. Con esto nos vamos a despedir de la presente emisión informativa. Tatiana. Eloy, muy buenas noches para todos ustedes, deseándoles un feliz día a nuestro querido compañero Eloy, a nuestros amigos presentes aquí en el estudio que también tienen la dicha de ser padres y a ustedes que nos miran en casa. Que este domingo pasen de lo mejor junto a su familia. Hasta la próxima semana.